Bueno, buenas tardes a todos. De a poquito se van sumando invitados. Esperamos un minutito más y arrancamos con nuestra presentación. Bueno, creo que podemos ir dando comienzo a esta capacitación. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre del Sanatorio Finoquieto y agradecemos a MEDIFE por dejarnos participar en esta nueva propuesta. Mi nombre es Alejandra Hermida, yo soy médica de planta y actual coordinadora del área docente del sanatorio. Y antes de empezar, quiero agradecer a mis colegas que aceptaron participar con dedicación y profesionalismo. Como así también el apoyo de la dirección médica y general para poder llevar esta capacitación a cabo. Esta capacitación tiene distintos objetivos. Queremos sobre todo actualizar sobre las últimas tendencias y descubrimientos, tanto para diagnóstico como tratamiento de distintas enfermedades, poder fortalecer algunas habilidades, algunas previas, otras nuevas que iremos desarrollando con esta capacitación, con las cuales nos vamos enfrentando día a día en nuestra profesión. También vamos a tener un módulo donde nos va a ayudar también a fortalecer habilidades de comunicación en pacientes. Sabemos todos que la comunicación efectiva es fundamental para una buena atención médica. Nuestra capacitación, como ustedes ya saben, va a ser por modalidad virtual. Nos vamos a encontrar martes por medio, de 18 a 19 horas. En total serán 7 módulos con 12 actividades y al final de esta capacitación habrá una prueba, un examen tipo multiple choice para aquellos que quieran acceder a la certificación del curso. Les cuento algunos pequeños detalles. En un ratito ya arrancamos con el primer módulo. Si surge alguna pregunta, está el chat habilitado para hacer las preguntas que sean correspondientes. Trataremos de no ir interrumpiendo la presentación y al final de la misma aclarar si hay alguna duda. Ahora sí, entonces vamos a arrancar con el primer módulo, que se trata de insuficiencia cardíaca. Sabemos todos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad con una alta mortalidad, que es una de las principales causas de internación y hospitalización en pacientes mayores de 65 años y que compromete al 1 o 2% de la población mundial. No hay discusión que el tratamiento multimodal, ya sean cambios en el estilo de vida, farmacológicos y a veces es necesario tratamiento quirúrgico, es fundamental. Pero hoy contamos con la presencia del doctor Miguel González, que es el jefe de la unidad coronaria del Sanatorio Finoquieto, jefe de la unidad de investigación y ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, que nos va a hablar sobre nuevos desafíos farmacológicos sobre esta enfermedad crónica. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, por mi compromiso de años con la educación médica continua, felicito a MEDIFE y al Departamento de Docencia, la doctora Alejandra Hermida, por esta iniciativa, este conjunto de iniciativas de generar este tipo de charlas, de intercambios. Me encanta la idea, lo felicito y no solamente además de felicitarlo, les agradezco que me dejen participar, que me hayan invitado. Así que bueno, en primer lugar, ustedes saben que podemos tener algún tipo de dominio de la medicina, no es tanto para compartir pantalla, pero a ver, necesito que el anfitrión me habilite la función de compartir pantallas. A ver si me dan un minutito nada más y yo voy a compartir pantalla. Algo estoy haciendo mal,
Pero ahí está, está perfecto. Está perfecto. Aquí estoy. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, nuevamente voy a hablar hoy, voy a conversar con ustedes, voy a intercambiar mis opiniones personales en el tema de insuficiencia cardíaca, específicamente al tratamiento, dirigido hacia el tratamiento, y especialmente en la insuficiencia cardíaca crónica ambulatoria. ¿Dónde están los límites? ¿Han cambiado los límites? En esta disertación presento un potencial conflicto de interés. Y quiero empezar haciéndome una pregunta que me interesó, me gustó. Dice, ¿cómo podemos nosotros acelerar la adopción de lo que se presenta en las nuevas guías en la práctica clínica? Esto es interesante porque me ocurre, hoy se presenta un estudio y después se presenta una guía y todos tenemos un periodo de inercia, un periodo de, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver esta nueva droga, quiero ver qué ocurre en la... Fíjense que en este análisis, es seguramente tentativo o hipotético, ¿cuál es el número de años que toma un producto para que alcance a tener por lo menos 50 millones de usuarios? Fíjense que aquí tenemos, para el avión tardamos 68 años para que alcance 50 millones. Para una computadora se tardó 14 años en que ocurran 50 millones de usuarios. Para Twitter, 2 años nada más. Fíjense cómo va bajando lo que es la rapidez con que vamos adoptando nuevas tecnologías. Ocurre lo mismo con medicina, ocurre lo mismo con las nuevas propuestas de tratamiento, de diagnóstico o tratamiento. No, no, no ocurre. En la práctica diaria ustedes saben que no ocurre y a todos nos ocurre algo en lo personal. Fíjense que hay un nivel de barrera que dificulta la implementación a nivel médico, ya sea por el conocimiento, la educación, la experiencia, la preocupación genuina, real o imaginaria de la eficacia o la seguridad, la inercia o la procrastinación, o sea, postergar, bueno, en la próxima lo hago, bueno, el paciente, la adherencia del paciente es un tema interesantísimo y es muy difícil interpretar por qué los pacientes no adhieren, la confianza con el médico. Digamos, sabemos todos que los pacientes hacen cosas solamente por tener confianza en nosotros, la accesibilidad. Bueno, ahí estamos en un tema hoy en día en un país con la mitad de la población por debajo del nivel de pobreza, tenemos un problema de accesibilidad. Y fíjese que el tercer nivel de barreras que dificulta la implementación es la economía, digamos, cuánto cuesta la cobertura, el costo de efectividad de los tratamientos que estamos proponiendo. Esto es muy interesante, lo cierto es que todos vamos un poquito más atrás de lo que ocurre. Vamos a hablar, como bien dijo y introdujo el tema la doctora Armida, de insuficiencia cardíaca, una enfermedad muy prevalente, con alta incidencia, una enfermedad severa, una enfermedad incurable, progresiva, de alta morbilidad y de alta mortalidad. Morbilidad, ¿qué significa internaciones? Yo me crié con medicina en la basada en la evidencia, no es que me crié de una manera muy simple, después vino basada en la evidencia, medicina basada en la evidencia, donde en ese momento, muy, muy, muy abrazado a la medicina basada en la evidencia, pensaba que todos los estudios que evaluaban mortalidad eran buenos. Los que no evaluaban mortalidad no le daba mucha importancia. Hoy en día cambié un poco. ¿Por qué? Porque valoro lo que se ha introducido ahora como nuevo punto final de algunos estudios, que son las hospitalizaciones. Yo vivo las hospitalizaciones todos los días en la unidad coronaria de los pacientes y vivo el sufrimiento de los pacientes, vivo el sufrimiento de la familia, la pérdida económica del paciente porque no trabaja por lucro cesante, por pérdida de presentismo, por la familia que tiene que venir a visitarlo, que tampoco puede ir a trabajar y pierde dinero o gasta dinero en almorzar o comer algo fuera de su casa y el traslado. Bueno, entonces la hospitalización ya tiene un daño físico o inclusive obviamente psíquico, es un tema muy importante. Y por eso hoy que tenemos una alta prevalencia en Argentina, cálculos, cálculos, nada más que estamos hablando de posibilidades de extrapolar, como muy bien dijo la doctora Armida, del 1 o 2% de prevalencia, tenemos casi arriba de 750.000 pacientes que sufren insuficiencia cardíaca.
Es una de las principales causas de hospitalización. Prácticamente 75.000 hospitalizaciones por año. Esta es la primer causa de hospitalización en pacientes más de 65 años. Si yo voy a una unidad coronaria, prácticamente la mitad de los pacientes están internados por insuficiencia cardíaca. Y no solamente el problema de la hospitalización, porque luego de hospitalizarse, luego del alta, uno de cada tres pacientes vuelve a hospitalizarse. La hospitalización no es poca cosa. En Argentina, en el registro Argen Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología, mostró que el 8% de los pacientes se mueren, 8% de mortalidad, es altísimo. Quiere decir que esto es promedio, quiere decir que hay lugares que se mueren un 15% y lugares que se mueren un 3%. Entonces, estamos hablando de una enfermedad seria. La gente tiene mucho miedo, con razón, con cáncer. Hay cánceres que se curan más y viven más que la insuficiencia cardíaca. O sea que la insuficiencia cardíaca es un tema que tenemos que poner. De la primera causa de muerte en el mundo es la cardiovascular. Primer causa de muerte en el mundo es la cardiovascular. Después le sigue el cáncer, después le siguen los accidentes, enfermedades respiratorias. Primer causa de muerte en el mundo, inclusive en nuestro país, es la cardiovascular. Y dentro de la enfermedad cardiovascular, de todas esas causas cardiovasculares, la primera causa de muerte es la insuficiencia cardíaca. Hablando entonces propiamente de insuficiencia cardíaca, la podemos dividir en estadios. Estadios A, B, C, D, como ven arriba de este slide, donde el A son los factores de riesgo. Todavía no tiene insuficiencia cardíaca. Todavía no tiene disfunción ventricular. Pero hay factores de riesgo, como ustedes ven, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, drogas cardiotóxicas, antecedentes familiares. Después viene el estadio B, la preinsuficiencia. Todavía no tiene insuficiencia cardíaca, pero ya tiene una alteración estructural. Ya hay una alteración estructural que puede en el futuro, si no se interrumpe o no se pospone, puede desarrollar el estadio C, y ya es la insuficiencia cardíaca sintomática. Sintomática con síntomas actuales o previos. Eso es el estadio C. Y ahí comienza el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y el estadio B, insuficiencia cardíaca avanzada, con síntomas severos, hospitalizaciones recurrentes, ya estamos cerca de su fase final. Y la definición universal, la nueva definición universal de insuficiencia cardíaca, divide, abajo de la diapositiva, divide, la verdad, lo divide, casi diría, porque se les ocurrió así, en función de su fracción de eyección, que es menos del 40%, este número mágico. ¿Quién dijo? Bueno, se pusieron en consenso y dijeron, por debajo del 40% de fracción de eyección, es insuficiencia cardíaca con función ventricular reducida. Entre 41 y 49 es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida. Y después tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es por arriba del 50%. Síntomas y signos. Y con esta fracción de eyección ya decimos que es insuficiencia cardíaca. Para la preservada, para complicarlo un poquito más, decir insuficiencia cardíaca en función de eyección preservada son síntomas y signos de insuficiencia cardíaca más fracción de eyección más del 50%, y tiene que tener alteraciones estructurales o funcionales, dicho por el eco, por ejemplo, y tiene que tener a su vez elevación de los péptidos electrolíticos. Ya vamos a hablar de esto. Entonces, fíjense que esta es la última definición universal de la insuficiencia cardíaca. Entonces, nos debemos preguntar, nosotros somos clínicos, y lo que tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo las cosas bien? Sí, estamos diciendo que estamos haciendo las cosas bien porque hay una alta morbimortalidad que persiste. A pesar de todo lo que hay, la morbimortalidad, ¿estamos haciendo las cosas bien? Nuestro objetivo en estos pacientes, en primer lugar, es mejorar la sobrevida. No cabe la menor duda que lo que queremos hacer es que vivan más. En segundo lugar, que vivan mejor, capacidad funcional mejor, mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas. Y en tercer lugar, es prevenir las hospitalizaciones. Esos son los objetivos que no debemos perder. Primero, mejorar la sobrevida, luego la capacidad o la calidad de vida, y luego prevenir las hospitalizaciones. Fíjense que se acuerdan, alguno más grande puede haber visto ese famoso álbum de Netter, donde vemos al paciente típicamente con insuficiencia cardíaca derecha global, la señora a la izquierda sentada. Esos dibujos son excepcionales porque así es ese síndrome ascítico edematoso provocado por insuficiencia cardíaca biventricular o derecha, y así los vemos a los pacientes, digamos, con edemas, ascitis, esa forma de respirar que aquí no la vemos, pero a la derecha
ya el dibujo excelente en Éter, ese álbum famoso que teníamos en la facultad, donde vemos al paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, predominantemente izquierda, fíjense que ahí no está edematizado globalmente, pero se siente sentado con la disnea de reposo, y esto es clásicamente lo que vamos a ver de todos los días, la insuficiencia cardíaca derecha global y la insuficiencia cardíaca izquierda, el edema del pulmón parece ahí. Por suerte, y lo digo con suerte porque creo que hay un cambio, hay un punto de inflexión en lo que ha ocurrido con el tratamiento, y fíjense que para eso tenemos todos estos trials que del año 1986 hasta el año 2020 se han presentado. Todos estos trials han sido los primeros de la izquierda, de la mitad de la izquierda, son todos estudios donde han incorporado a los IECA, o los bloqueantes de angiotensina, receptor de angiotensina 2, luego en el medio están los beta-bloqueantes, los cuatro estudios de beta-bloqueantes, el MERIT, el CIVIS, el SENIORS y el US Trial, esos estudios, y después vinieron los antagonistas mineralocorticoides. Hasta aquí la insuficiencia cardíaca tuvo una época dorada, donde gracias a estos estudios hemos podido disminuir la mortalidad, y hemos podido disminuir las internaciones, y tanto la mortalidad total como la muerte súbita, súbita y por insuficiencia cardíaca, o sea que eran un conjunto de drogas excelentes, y eso es lo que hemos utilizado durante años. Todos estos estudios, hasta el 2014, todos estos estudios son lo que se llaman add-on. O sea, primero al tratamiento de diurético de insuficiencia cardíaca se agregó IECA. Después vinieron los beta-bloqueantes. Al tratamiento de básico, estándar, de diuréticos y IECA se le agregó el beta-bloqueante. Después vinieron siempre add-on, se agregaban a los diuréticos, a los IECA o a la 2. Se agregaron los beta-bloqueantes, a eso se agregaron los mineralocorticoides. Digo esto y quiero aclarar porque a partir del 2014, por primera vez, comienza el primer estudio que no es ADOR. Es comparativamente con el mejor tratamiento de salvamento que era en abril. Hice el estudio Paradigm, ya lo vamos a ver, que son con los ARNIs. Y después vienen otro grupo de drogas que ahora las vamos a analizar y vamos a compartir, y realmente han sido espectaculares. Y lo que yo vi hace 40 años que estoy en cardiología, lo que yo viví en los pacientes hace 40 años, sinceramente no lo estoy viendo ahora, y es gracias a este grupo de drogas que vamos a repasar. ¿Qué dice Alberto? Alberto es un paciente típico, típico que lo tienen ustedes en el consultorio todos los días, como nosotros también, y tiene 75 años, hipertenso, es un fibrilación auricular permanente, vive solo, tengamos este contexto, tiene un clínico de creatinina de 50 mililitros, moderado deterioro, el CHA2DV2 es de 5, o sea, por eso este paciente con fibrilación auricular que tiene un CHA2DV2 de 5, y además de diabetes, necesita estar, entre otras cosas, con algunas drogas especiales. Hace 4 años tuvo un infarto anterior con insuficiencia cardíaca y de ese momento ha estado en seguimiento. Su fracción de eyección es 28% y tiene un deterioro severo en la función ventricular. 28% de deterioro severo en la función ventricular. Y él tiene hoy síntomas de insuficiencia cardíaca clase funcional 2-3 de la New York Heart Association con 120-75, 72 por minuto. Y con este tratamiento que ven a la izquierda de abajo, que es aspirina, perfecto, porque tuvo un infarto. Apixaban, anticoagulado, porque tiene una fibrilación auricular y un CHA2DV2 de 5. Tiene bisoprolol, un beta-bloqueante. Tiene enalapril, una buena dosis, 10 miligramos cada 12 horas. Tiene espironolactona, 25 miligramos día, como corresponde en el estudio RALES. Y tiene hidrocloratización diurético y etina de atorvastatina. Este es el tratamiento que durante años, desde que empezamos a ver que los IECA en el estudio SOL eran útiles, estamos utilizando. Hoy, yo estoy sentado de él y empezamos a preguntarnos, los médicos empezaron a preguntarnos o tener dudas, ¿es suficiente el tratamiento que está recibiendo? ¿Está bien el tratamiento? ¿Él está sintomático? ¿Podemos hacer algo, modificar, sacar, poner? Bueno, aquí fíjense que en este gráfico muestra que nosotros hemos hecho una modulación del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina, de las neurohormonas, a través del uso de enalapril y IECA y de los beta-bloqueantes. Nos queda a la izquierda de la pantalla un sistema de los péptidos diuréticos. Por el aumento de la presión o del volumen en las cavidades ventriculares especialmente, se segregan los péptidos diuréticos cerebrales, BNP, proBNP,
que son vasodilatadores, son beneficiosos. Si ustedes recuerdan una droga vasodilatadora, el nesiritide, era un péptido natriurético sintético, porque tienen disminución de presión arterial, vasodilatan, producen natriuresis, inhiben la aldosterona, disminuyen la fibrosis y hipertrofia. Sin embargo, existe la neprilisina que se activa en insuficiencia cardíaca, que lo que hace es bloquear y metabolizar y disminuir los niveles de péptidos natriuréticos. Entonces, si colocamos, además de los betabloqueantes y los IECAs, una droga que se llaman ARNI, que son los inhibidores de la neprilisina, si inhibimos la neprilisina, no se degradan los péptidos natriuréticos. Y si por otro lado, con valsartán, bloqueamos el sistema renina-angiotensina, que a nivel de los receptores de angiotensina 2, estamos produciendo un efecto beneficioso, en teoría, hipotéticamente, en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hacemos una modulación del sistema neurohormonal en forma más efectiva. Y fíjese que para entonces estudiar esto, se hizo un estudio, que es el Paradigm-Hirschfelder. El Paradigm es un estudio de grandes dimensiones. Fíjense, tiene 8.442 pacientes, de grandes dimensiones. Esto se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 2-3, no eran avanzados. Tenían deterioro de la función ventricular, o sea, la fracción de eyección era por debajo del 40%. A estos pacientes, la mitad recibía enalapril y la otra mitad, como yo decía, no es un estudio ad hoc, se analizó a los ARNI, a los sacubitril valsartán. Y se hizo eso porque en realidad valsartán tiene un efecto similar al IECA. Aquellos pacientes que no pueden recibir IECA reciben valsartán. Bueno, entonces no es un estudio antiético, porque precisamente estamos utilizando valsartán con sacubitril. Sacubitril inhibía la vía de la de neprilisina. Entonces, en este estudio de grandes dimensiones, con insuficiencia cardíaca funcional 2-3, el punto final era muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y como lo vemos bien aquí, hay una disminución significativa, enormemente significativa, 0.000004, en un 20% de reducción en este endpoint combinado. El número necesario para tratar es 21. Entonces, en este estudio vemos que de alguna manera no solamente mejora la mortalidad cardiovascular un 20%, no solamente mejora la hospitalización en un 21% en las segundas columnas, no solamente mejora la mortalidad total, también mejora la mortalidad por insuficiencia cardíaca y también, muy interesante, mejora la mortalidad por muerte súbita, 20%. Entonces, estamos diciendo que este estudio de grandes dimensiones, que tiene un efecto positivo, significativo, es una droga para ampliar en nuestro... Tiene 1.546 muertes. Cuando nosotros vamos a analizar un estudio de quiénes vamos a ver mortalidad, por lo menos pidámosle a cada grupo por lo menos entre 300 y 350 muertes. No sirven los estudios que dicen que mejora la mortalidad con 30 muertos o con 100 muertos. Tiene que haber mínimo por lo menos 300 o 400 muertos en cada grupo. Aquí hay 1.546 muertos. Entonces, fíjense que lo beneficioso, lo bueno de estas drogas, sacubitril valsartán, que no solamente tiene un efecto cardíaco, sino que también tiene un efecto de protección renal. Aquí vemos, como nos ocurre a todos, con el paso del tiempo, con el paso de la edad, tenemos todos un deterioro de la función renal. Todos tenemos una disminución de declives. Pero en este caso, en este pequeño gráfico acá, tenemos que vemos que los pacientes diabéticos deterioran mucho más aceleradamente la función renal que los pacientes no diabéticos. ¿Qué ocurre cuando utilizamos un ARNI o un IECA? En los azules son los pacientes que no son diabéticos. Fíjense, el que menos deteriora es la de arriba, que son los que utilizan sacubitril valsartán en este estudio. Después la línea azul, que está en el, siguiendo a la celeste, son los pacientes no diabéticos que utilizaban enalapril. Tienen mayor deterioro de la función renal. A pesar que sabemos que los IECAs mejoran la función renal, o por lo menos disminuyen el deterioro. Fíjense abajo, los pacientes diabéticos, en la línea de abajo, en las dos líneas de abajo, el rojo más clarito, son los pacientes diabéticos que reciben enalapril, perdón, que reciben sacubitril valsartán, y la línea roja intensa son los pacientes diabéticos que reciben enalapril, que tienen mayor declinación de la función renal evaluada por clínicos. O sea que acá estas drogas, Paradigm-Hirschfelder, demostró un beneficio cardiovascular en el paciente con insuficiencia cardíaca y también un beneficio a nivel de la función renal a través de clínicos. Por eso la evolución de las guías en insuficiencia cardíaca
En el año 2012 se publican lo que hicimos, estábamos haciendo hasta hace poco, IACA, Hora 2, beta-bloqueantes y antagonistas mineralocorticoides, a la izquierda de la pantalla. En el año 2014 aparece el Paramin Secutivo Acertan, por lo tanto en el 2016 se modifican las guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, donde ya agregamos la triple terapia. Es beta-bloqueantes, ya no va IECA, ¿verdad? Porque tenemos que recordar una cosa. Cuando decidamos usar un ARNI en insuficiencia cardíaca, no puede juntarse con los IECA, ¿verdad? Con los IECA. No puede juntarse. Si yo tengo un paciente con enalapril y quiero darle un ARNI para ser moderno, para ser efectivo, para hacer que le dé un beneficio, yo tengo que suspender los IECAs por lo menos 48 horas antes. No puede juntarse ARNI con IECA, con enalapril, con captopril, con lo que quiera, lisinopril. No puedo. Por eso fíjense que la guía del año 2016 habla de ARNI, beta-bloqueantes y de antagonistas mineralocorticoides y no habla de IECA, porque no puede juntarse ARNI, hay que suspenderlo 48 horas antes. Y vamos a entrar al último grupo de drogas. En 2019 y 2020 se publican dos grandes estudios que son el DAPA-HELLFELLER con DAPA-glifosina y el EMPERO-REDUCE con EMPA-glifosina. Este es el grupo de inhibidores de SGLT2, de los receptores 2 de los SGLT. ¿Estos qué son? Receptores que están a nivel de tubo contorneado proximal del riñón, que es donde se reabsorbe la glucosa. La única función que tienen esos receptores es que cuando la glucosa que filtra a nivel del filtrado glomerular en el glomérulo, esa glucosa que pasó al tubo contorneado proximal se reabsorbe en los receptores SGLT2. Hay SGLT1 y SGLT2. Estas drogas bloquean el receptor SGLT2, por lo tanto, no hay reabsorción de glucosa y la glucosa pasa por la orina y el paciente orina, los que toman estas drogas, orina con azúcar, con glucosa que no pudo ser reabsorbida en el tubo contorneado proximal. ¿Es este el beneficio, haber orinado, ser un diurético, por así decirlo, osmótico por glucosa, el beneficio de este grupo de drogas inhibidores de SGLT2 en insuficiencia cardíaca? No. La verdad es que nosotros, yo todavía tampoco sé, porque se han especulado e hipotetizado como 10 motivos fisiopatogénicos para decir por qué mejoran los pacientes con insuficiencia cardíaca, que lo vamos a repasar ahora, con inhibidores de SGLT2. No es solamente por el hecho que orinan más azúcar, no es un efecto diurético. Hay otros motivos, no los vamos a analizar completamente hoy, pero hizo de alguna manera que las últimas guías del año 2021, 2022, ya hablamos de los 4 pilares del tratamiento. Estamos hablando que los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, deberían, vamos a ponerle ese término, deberían recibir ARNI más beta bloqueantes más un antagonista mineralocorticoides, espironolactona o espironona, y debería recibir un inhibidor del receptor SGLT2, que puede ser dapaglifosina o empaglifosina. Para afirmar con tanta ligereza o firmeza, estos son los 4 estudios que se han hecho en insuficiencia cardíaca con los inhibidores SGLT2. Dapaglifosina arriba, empaglifosina abajo. En insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, fíjense abajo, por debajo de 40, está el DAPA-HELLFELLER, el EMPERO-REDUCE. Y en los pacientes que tienen más de 40% de fracción de eyección, hasta más de 60, están 2 estudios, que son el DELIVER y el EMPERO-PRESERVE. 4 grandes estudios. 4.700 pacientes, 3.800 pacientes, 6.200 pacientes, 6.000 pacientes, son grandes estudios. Grandes estudios que, como vemos aquí, son eficaces. Bueno, hay 2 grandes estudios, como dije, en insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, con o sin diabetes, porque ustedes saben muy bien, como muy buenos clínicos, saben muy bien que estas drogas, estas inhibidores de SGLT2, donde primero se analizaron fueron en diabetes. El primer estudio que se estudió estas drogas fue en diabetes, porque es FDA, a punto de partida que algunos muy buenos antidiabéticos provocaron mayor muerte cardiovascular, le dijeron a las sponsors, a las empresas, dijeron, señores, yo les apruebo lo que quiera, pero ustedes demuéstrenme que no mata más desde el punto de vista cardiovascular. Entonces empezaron con el EMPA-REC, y el EMPA-REC es el primer estudio que mostró un beneficio a nivel de la diabetes o
con inhibidores de SGLT2, pero especialmente lo que mostró era que en pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca se morían menos o tenían menos desarrollo de insuficiencia cardíaca. De ahí se despertó entonces un movimiento y estudios que terminaron con estos dos grandes estudios que son el DAPA-HeartFailer y el EMPEROR, que con endpoint combinados. Ya no vamos a ver más estudios de mortalidad total. Ya no vamos a ver más, por una cuestión económica inicialmente. Los estudios con endpoint combinados tienen menos necesidad de incorporar muchos pacientes. O sea, con 5.000 o 6.000 pacientes es suficiente para tratar de demostrar un endpoint combinado, muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. En cambio, si tuviéramos que hablar de solamente mortalidad cardiovascular, solamente de mortalidad cardiovascular, pacientes que ya están bien tratados de base, este grupo de pacientes necesitaríamos estudios de 14.000, 18.000 pacientes. Entonces hoy no vamos a ver más. Tenemos que convencernos que, y no convencernos a la fuerza, yo creo que es un buen endpoint la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y aquí vimos que el DAPA-HeartFailer y el EMPEROR Reduce mostraron una disminución significativa, un 25% y un 25% de disminución significativa de la muerte cardiovascular y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en ambos estudios en prácticamente un poco más de 2 años a 3 años de seguimiento. Esto ha sido presentado por grandes maestros como McMurray, Solomon, Packard. Entonces, creemos, y así empezamos, y lo mirábamos de costado, en la inercia, la procrastinización. ¿Será bueno esto? Yo sinceramente dije, quiero esperar un poquitito. Los números son fuertes. Fíjese este metaanálisis de los dos estudios. Recién los vimos separados. En metaanálisis, la disminución es significativa también en términos de primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. En EMPEROR Reduce y DAPA-HeartFailer. Estos son eficaces, ya vemos que son eficaces. El beneficio, hay que esperar mucho. El beneficio es precoz. Y bueno, fíjese qué interesante en este subanálisis del DAPA-HeartFailer. A la derecha, ustedes pueden observar que ya la disminución o el beneficio significativo es a partir del día 28. Discúlpeme. Y la vez pasada venía un paciente que yo pensé que me estaba cargando, porque digo, me está cargando, leyó el estudio. Me dice, doctor, a los 20 días, más o menos, 28, 20 días y un mes, empecé a sentir mejoría. Acá lo tenemos. En el estudio también mostraron una disminución significativa a partir del día 28, con dapaglifosina, y también pasó con empaglifosina en el EMPEROR Reduce. Entonces, vemos que las drogas no solamente son eficaces, sino que esa eficacia se demuestra precozmente. Pensemos y acordémonos de lo que es calidad de vida. Entonces, hoy, los pilares del tratamiento en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida son estos 4 o 5 tratamientos que tenemos. IECA-ARA2 o ARNI, que es indicación 1A1B. Estas son las últimas guías europeas. Las últimas guías, estamos por sacar la guía de la Sociedad de Cardiología y donde vamos a poner los ARNIs en 1A. Los beta-bloqueantes, 1A, ya sabemos por los 4 grandes estudios. Antagonista de mineralocorticoides, 1A. 1 significa que hay que darlo. Son guías de sugerencia. 1A, A es la evidencia. Hay grandes estudios con beta-bloqueantes, grandes estudios con mineralocorticoides y hay grandes estudios, como los vimos recién, con inhibidores de SGLT2, indicaciones 1A. Con diuréticos es 1C, consenso. Hay que darlos, pero es consenso. Estos son los pilares, los 4 fantásticos, le dicen ahora, que hay que hacer. Pero fíjense que no es cuestión de darle a todo el mundo. Vamos a darle a todo el mundo los 4 y démoselo en el primer... No. Hay que personalizar. Hoy se habla de fenotipos, de personalizar a cada paciente. Fíjense que esto es una cosa clínica. Los pacientes están taquicárdicos o no están taquicárdicos. Usamos entonces más o menos beta-bloqueantes o inclusive asociamos cibravadina. ¿Están con baja presión o con alta presión? Si están con baja presión, usamos ARNI. Los ARNI se hipotensan. Entonces no usamos ARNI, pero podemos usar el SGLT2 perfectamente porque no hipotensa. ¿Tienen fibrilación auricular? ¿No tienen fibrilación auricular? Bueno, vemos si usamos beta-bloqueantes porque es mejor que la digital o no. Si tiene insuficiencia renal, hay drogas que podemos usar. Vimos que hay un beneficio. Hay un beneficio a nivel renal, tanto de la empaglifosina, de los inhibidores de SGLT2, o tanto de los ARNI. Entonces vemos esto y hay momentos que no podemos usarlo. Entonces hay que ver las comorbilidades, cuánto de congestión. Entonces tenemos que hablar de personalización, a pesar que los 4 fantásticos están ahí para que los podamos utilizar.
Fíjense que el efecto a nivel de riñón, tanto de la dapagliflozina a la izquierda o de la empagliflozina, al principio van a ver que hay una caída de crines. Ustedes le dan a los pacientes, van a ver que hay una caída. Pero si en el seguimiento, es más gráfico a nivel de la derecha de empagliflozina, en el al principio hay una caída del crines. Hay que hacer unos análisis a los 20 días de estar indicando. Pero luego la declinación se hace más plana, en contrariamente al placebo, que se hace más profunda. O sea, fíjense que hay beneficios cardíacos en empagliflozina, en dapagliflozina, en SGLT2, hay beneficios cardíacos y renales, igual que los ARNI. O sea que estamos trabajando en el riñón ahora, trabajamos en el riñón. Hay un dato muy importante que se ha publicado, es que si los SGLT2 pueden llegar a producir cetoacidosis. Y como ustedes ven en estos cuatro estudios, la tasa de cetoacidosis en el caso de los diabéticos, obviamente, es muy baja, en medio del 0,2%. Pero hay que tener mucho cuidado cuando en pacientes diabéticos usamos, ustedes lo saben como clínicos, que cuando utilizamos un inhibidor de SGLT2 en pacientes diabéticos que reciben sulfonilureas, que por suerte se está dejando de utilizar, o reciben insulina, esos pacientes hay que tener cuidado porque tienen sí mayor tasa de cetoacidosis. Yo no lo uso, para eso tengo buenos colegas diabetólogos y algunos colegas diabetólogos que lo están utilizando. La verdad que chapó a ellos, yo todavía no utilizo, no me animé, pero bueno, soy cardiólogo, entiéndanme un poquito. Y una cosa muy importante, como ustedes entienden y suponen y lo saben, si estamos orinando, no digo un jarabe, pero estamos orinando con mucho más azúcar, porque al bloquear la reabsorción de glucosa en el tubo contralámina proximal, pasa el azúcar a la orina, los pacientes van a tener más tasas de infecciones geniturinarias. Entonces hay que enseñarles a los pacientes, yo creo que la mayoría de los pacientes son higiénicos, pero hay que insistirles que tengan una buena higiene genital, porque puede llegar a tener un efecto colateral, que es tener micosis o infecciones geniturinarias que se previenen fácilmente con tratamiento local en general. Así que eso es una recomendación que se lo recomendamos a los diabéticos también, pero también al usar este tipo de drogas, SGLT2, hay que tener estos cuidados. Voy a decir, y ahora me quedo unos minutos más, sí, pero quiero hablar del segundo grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, que son los levemente reducidas o preservadas también. Esto es importante porque no son pocos pacientes. El grupo que estamos hablando, ese grupo de la derecha, de derecha y abajo, son pacientes que tienen un leve deterioro de la función de eyección, o sea, entre 41 y 49%, pero hay otro grupo que es el que la preservada, que tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Tiene fracción de eyección más del 50%, tiene alteraciones cardíacas estructurales o funcionales por el eco y tiene elevación del péptido natriurético. Este grupo de pacientes, generalmente mujeres, hipertensas, más añosos, obesos, pacientes que tienen hipertensión arterial, fibrilación auricular, a diferencia del otro grupo deteriorado, este es el fenotipo en general de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y no es poco. El 50% de los pacientes que se internan tienen función ventricular levemente reducida o preservada. No es poco. Tiene una morbi mortalidad casi similar a los pacientes con función ventricular reducida. O sea que no es poco. Estamos hablando de mala calidad de vida, estamos hablando de reinternaciones, estamos hablando de mortalidad. A este grupo de pacientes, que es muy difícil de tratar. ¿Por qué es muy difícil de tratar? Porque clásicamente, globalmente, lo que vamos a hacer es, si son hipertensos, controlar la presión arterial. Si tienen fibrilación auricular, controlar la frecuencia ventricular. Si tienen congestión, le vamos a dar diuréticos. Pero no hasta ahora. Hasta ahora no hay mucho más drogas que hayan sido beneficiosas en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Fíjense que hay cuatro estudios acá. Cuatro estudios con candesartán, con perindopril, con irbesartán y en la derecha con espironolactona, el estudio CHAM, PEP, PRESERVE y el TOPCAT, que no han podido demostrar un beneficio en términos de mortalidad y combinado con insuficiencia cardíaca. O sea que hasta ahora, después se agregó el estudio PARAGON, que es el paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada,
el uso de lo que vimos recién, los ARNI, y tampoco pudo demostrar un beneficio. O sea que estábamos un poco frustrados durante muchos años, porque de alguna manera todo lo que en parte servía a los pacientes con insuficiencia cardíaca y función ventricular reducida, con función ventricular preservada, pacientes que son muy prevalentes, no teníamos un beneficio. Pero, por suerte, vinieron los SGLT2, inhibidores SGLT2, y tenemos dos grandes estudios que han podido demostrar un efecto beneficioso, significativo, en términos de mortalidad cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, como es el estudio de Liver, que hubo una reducción del 18% en este punto final compuesto, y el estudio Emperor Preserve, que tuvo una característica especial. Acá vemos un meta-análisis los dos juntos, de Liver y Emperor Preserve, dice que tiene una disminución significativa de ambos, y por supuesto el meta-análisis también tiene una reducción de un 20%, ¿sí?, con un NNT, número necesario para tratar, de 25, para tener un beneficio en términos de mortalidad cardiovascular o primera hospitalización. Por lo tanto, hoy en día tenemos, por así decir, la suerte que en este grupo de pacientes podemos decir, primero dije, mejoren la presión arterial, una lógica. Mejoren la frecuencia ventricular si está fibrilado. Dele diurético si está congestivo. Pero diría que el primer tratamiento que debería recibir este grupo de pacientes, si los identificamos bien, es un SGLT2, porque son los únicos grupos de drogas que han podido demostrar un efecto beneficioso en términos de mortalidad cardiovascular o hospitalización. Y ahí vamos al fenotipo. Si ya le damos SGLT2, pero tienen congestión, le damos con SGLT2 más diuréticos. Si son mujeres y tienen restricción de hídrica, especialmente porque las mujeres han tenido un beneficio, lo daba el estudio TOPCAT con la espirulina lactona, pero las mujeres parece ser que sí, ahí en algo nos han ganado. Entonces, bueno, asocie SGLT2 con un antagonista mineralocorticoide. Si tiene un SGLT2, pero además tiene hipertensión arterial, podemos asociar con un ARNI, ¿no es cierto?, que también son efectivos, especialmente en mujeres hasta alta fracción de eyección. Y si no puede elegir ARNI, por un motivo especial, personal o por costos, bueno, un SGLT2 asocie un antagonista de receptor de angiotensina 2, como puede ser valsartán. Entonces, es muy interesante que hoy en día, pacientes que no teníamos ningún tipo de tratamiento, hoy tenemos una luz que de alguna manera nos permite decir que podemos cambiar. Y para ir finalizando, quiero decir que no es todo farmacológico. Que no es todo. Yo creo precisamente que no todo es farmacia y hay una serie de medidas no farmacológicas que como clínicos debemos adoptar. Parece la verdad de perogrullo explicar la enfermedad al paciente y la familia. No tienen que saber que cuando las medias le marcan las piernas eso significa edema. Cuando la pollera o el pantalón, el cinturón ajusta, esto es una retención hídrica. ¿Cuáles son los síntomas de empeoramiento? Que se monitoreen diariamente, que tengan una balancita. Que se compre una balancita a los que pueden y la pongan al lado del baño y todo lo que hacemos cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Hacemos pis, vamos al baño y orinamos. Y después de orinar, ¿qué hacemos? Desayunamos. Bueno, entre después de orinar y antes de desayunar, monitoreo diario. Si yo aumento un kilo en paciente con insuficiencia cardíaca, no estoy engordando lindo, estoy reteniendo agua. Lo del ejercicio, no tienen que estar todo el día sentados. Control de los factores agravantes. La importancia de la vacunación antigripal y la antineumocócita. Como buenos clínicos, ustedes saben la importancia porque estos producen descompensaciones, ¿sí? Y considerar el tratamiento paliativo en pacientes con estadios avanzados. No hablamos de la muerte con los pacientes. No hablamos porque no sabemos. No hablamos porque no queremos. No hablamos porque quizás no estamos entrenados. Pero hay gente que está entrenada. Tenemos que empezar a hablar de la muerte. En España existe el testamento verbal. Es obligatorio por ley que uno le diga y hable del paciente de cómo quiere morirse, dónde quiere morirse y si lo quiere hacer en su casa o internado. Ha cambiado. Antiguamente la gente se moría en las casas. Después pasamos a los hospitales. ¿Por qué no volver a las casas? Cada uno tenemos que expresar y respetar el derecho de saber y no saber y respetar cómo, así como no pudimos elegir cómo nacer, por lo menos saber cómo vamos a morir. Entonces, el tratamiento paliativo de estos pacientes avanzados. Y a mí me gusta
como médico, terminar hablando bien de los médicos. En momentos donde los médicos, ¿se acuerdan cuando habíamos aplausos en la época de la pandemia? Pasó la pandemia y se acabaron los aplausos. No estamos muy bien reconocidos. El doctor Alberto Ares debe ser uno de los mejores clínicos que he conocido en mi vida. Ya ha escrito una editorial del año 1988, lo recalco porque en él habla del acoso a los médicos. Y habla de cuatro acosos. Uno es el acoso de los abogados. Y hacemos una medicina defensiva porque tenemos dudas que nos hagan un juicio, hacemos más pedido de cosas, hacemos más cosas que no deberían ser, solamente porque tenemos miedo o dudas por ese acoso que tenemos con los abogados conocidos. El segundo acoso que decía Agres es el acoso del paciente. El acoso, doctor, me pide una tomografía computada, doctor, me pide esto, doctor, me da esto. Aquel médico es mejor que usted porque me pide cosas, usted no me pide nada. Está el acoso del sistema, porque estamos pidiendo muchas cosas, entonces no podemos hacerlas. El sistema que nos limita a veces a hacer lo que queremos hacer. Pero me interesó el cuarto acoso, que lo escribió en el año 1988, que es el acoso del conocimiento. Todos nosotros tenemos que saber todo lo que se publicó ayer en New England, Circulation, JACC, Lancet, todo tenemos que saber y lo vamos a hacer en un horario de nuestro reposo, en horario de sábados y domingos, en horario de que en vez de estar con nuestra familia, estamos estudiando, no estamos con nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, muy inteligentemente, Agres ya dijo el acoso del conocimiento. Esto no ocurre en ninguna profesión. Esto no ocurre, y no solamente que nos obligan, lo hacemos con muchísimo gusto. Por eso lo tomo como un homenaje que hoy, 9 de mayo a las casi 7 de la tarde, hay gente que está jugando al tenis, hay gente que está tomando una cerveza y nosotros estamos hablando de medicina. Muchas gracias, verdad, buenas tardes a todos. Gracias, Miguel, la verdad que valió la pena invertir este tiempo escuchándote, la verdad que fue una presentación súper clara, con un aval científico increíble, que no deja duda, ningún tipo de especulación, y tomo algo para ir cerrando, que fue eso, cómo no nos tenemos que olvidar de personalizar e individualizar el tratamiento en cada paciente y ver qué es lo que necesita cada paciente. No olvidarnos de eso, ¿no? Que las guías son guías, pero nunca nos tenemos que olvidar de nuestros pacientes y ver qué es lo que ellos necesitan y qué es lo mejor para ellos. Bueno, ya más o menos estamos en tiempo, se fueron despejando muchas dudas que surgieron y los quiero invitar antes de cerrar para el próximo módulo, que se va a dictar el 23 de mayo. También pertenece al módulo de cardiología, y vamos a hablar de los avances tecnológicos en la enfermedad coronaria y en las arritmias. Así que, obviamente, les enviaremos un recordatorio unos días antes para que lo tengan presente, y los invitamos nuevamente a participar de esta capacitación. Muchísimas gracias a todos, y buenas noches. No sé, Miguel, si quieres decir algo más. Buenas noches, Miguel. Quería comentarles que tenemos preguntas en el apartado. Hay una de Pablo Funes Peris. No sé si Ale, ¿vos la estás viendo o querés que la lea? Ahora sí la pude levantar. Perdón, no la había visto antes. No pasa nada, no quería interrumpir. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es si hay algún estudio que haya probado losartán en vez de valsartán, pensando en la mayor accesibilidad desde lo económico. Es interesante, había un estudio que se llamaba ELITE, creo que se llamaba, es un estudio que de pequeñas dimensiones dio una disminución significativa, sin embargo, con mayor número de pacientes no puedo demostrar que losartán, a pesar que es un bloqueante del receptor angiotensina 2, sea útil o beneficioso significativamente. Valsartán, hay muy pocas drogas que han podido demostrarse desde el punto de vista del receptor de angiotensina 2. Salvo ese estudio de ELITE, no conozco otro estudio que haya podido demostrar afirmativamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Flor, no veo ninguna otra pregunta, no sé si... Listo. No veo otra, solamente de comentarios de agradecimiento y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el 23 de mayo. Muchas gracias.